Hola a todos y bienvenidos a esta segunda entrega de Apuntes de Pesca Mosca. En el primer capítulo hablamos de un entorno muy característico de la península ibérica, que son los ríos calcáreos. En esta segunda entrega vamos a hablar de otro entorno también muy característico, los ríos silíceos. Vamos a intentar no solo hablar de pesca, de artes de pesca, de técnicas, sino también tocar un poquito lo que es la biología y la geología de este entorno para tener una idea general. Sin más, os dejo para que disfrutéis el vídeo. Zonas montañosas, pequeños arroyos y algunas de las cabeceras de los grandes cursos fluviales de la península ibérica fluyen total o parcialmente sobre lechos rocosos silíceos de granito, gneis, esquisto, cuarcita o pizarra. Estos ríos silíceos se caracterizan por presentar aguas ligeramente ácidas con pH entre 6 y 7, lo que condiciona de manera importante el tipo de especies vegetales y de macroinvertebrados que habitan en sus aguas, afectando esto directamente a la alimentación de los peces. Hemos estado pescando ríos silíceos. Y bueno, yo supongo que habrá diferentes tipos de invertebrados en el agua, dependiendo del tipo de agua, de la acidez. ¿Tú podrías contarme un poco qué tipo de insectos aparecen en este tipo de ríos? Sí, en los ríos silíceos y calizos que están bien conservados, tenemos un montón de familias de macroinvertebrados. En número prácticamente igual, quizá en los silíceos, bien conservados, tienes una abundancia de familias o de géneros un poquito mayor. Pero estamos hablando en que en tramos de ríos considerados 10-20 kilómetros vas a tener una abundancia de familias entre 50, 60 hasta 80 familias diferentes de macroinvertebrados. Eso al final te puede dar un número de especies de 120, 130 especies. Mm. Es una bestialidad. En ríos silíceos quizás son los tricópteros, dos o tres familias las que más pueden diferenciar unos ríos silíceos de unos calizos. ¿Y cuáles serían esas familias? Lepidostoma, Cercostomatidae, seguro. Eso lo vas a tener seguro en ríos silíceos y casi nula su presencia en calizos. Hemos cogido algunos, pero los hemos estado viendo antes. Uh-huh. Otra de las cosas curiosas, como te puedes imaginar, es que en los ríos silíceos vas a tener menor diversidad de moluscos y gasterópodos. Para los pescadores quizá no son muy importantes, pero sí para el funcionamiento del río. Y la vegetación cambiará también, ¿no? Sí, la vegetación lógicamente da respuesta a todo lo que es el suelo y la geología. De la vegetación vas a tener toda la materia orgánica de la que se van a alimentar los macroinvertebrados, una gran parte de ellos. Y eso, la materia orgánica entra en la cadena trófica y es lo que hace cambiar las comunidades de unos ríos silíceos a unos calizos, lógicamente. Hemos estado cogiendo insectos en el agua. Y bueno, pues sería bueno que fuéramos conociendo un poquito las familias, los géneros, especies, si se podría. Y bueno, pues aquí tenemos bastante variedad, por lo que veo. Sí, un montón, ¿eh? Un montón. En este pequeño río silicio, mira, hemos encontrado sobre todo una abundancia muy, muy grande de tricópteros. Hay un montón de tricópteros del género Hydrosiker, que los hemos estado mirando antes con la lupa, ¿vale? Hay una gran diversidad también de efemerópteros y hemos visto dos géneros, Epeurus torrentia, que son las larvas estas planas, ¿no? Sí, justo. Y el otro género, Eptagenia. Muy similares, los hemos juntado todos, se parecen mucho. Suelen tener colores marrones, pardos, a lo mejor un poco rosados a veces, ¿no? A veces. Cuanto más joven es la larva en el estadio en el que está, pues más clarito es. De efemeróptero también hemos cogido algún leptoflébido.
Baetis, muy comunes en todos los ríos, silicios y calizos. Son las larvitas estas, exacto, olivas, claritas. Sí. Y todos en este caso en un tamaño pequeñito de estos, de estas familias. Después, normal, como es lógico, oligoquetos, siempre hay en todos los ríos. Y otros tricópteros más curiosos, tonos anaranjados, filopotámidos, con una mandíbula bastante poderosa. Sí. Veo que aquí también hay una larva de plecóptero, ¿no? Sí. Antes hemos capturado un adulto. Sí, los tenemos aquí. Pues mira, ya tenemos larva y adulto. Es el famoso pitillín, ¿no? Exacto. La larva, mira, un pitito. Mira, he cogido un pitillín. Mira, a ver si se puede hacer algo. Pues sí, intentaremos montar algo con esto. Una vez. Sujetamos la pluma. Y ahora giramos unas 6 veces. Como si fuera un palmer. Cortamos lo que nos sobra de pluma. Cortamos primeramente una puntita de pluma. Otra en el otro lado. Que nos queden más o menos iguales. Y ahora formamos un poco de cuerpo con el mismo hilo de montaje. Cortamos el sobrante y ahora formamos un poco de cuerpo negro. Y ahora las alas las vamos a hacer al estilo de las ahogadas de león. Apretamos un poco para que se abran. Alzamos un poco por detrás todas las plumas para que se nos abra un poquito más. Cortamos el sobrante de la pluma. Hacemos el nudo ya a la cabeza. Y la mosca queda terminada. Bueno, Dani. Muchas gracias, Paco. Prueba con esto a ver qué te parece. En este tipo de ríos, sobre todo en las zonas más montañosas, las eclosiones de insectos acuáticos no son muy abundantes. Esto obliga a las truchas a alimentarse recurrentemente de manera oportunista y, salvo en ocasiones poco frecuentes, su grado de selectividad no es muy alto. Thank you.
Pero no debemos descuidar la presentación de nuestros artificiales. Este tipo de aguas sin apenas vegetación permiten menos errores que otros tramos fluviales. Reducir el número de falsos lances y la buena puntería evitará que los peces se espanten. Para evitar el dragado de nuestra mosca, debemos conseguir línea floja en la extensión final, que es un lance de serpentina. Medianas, dependiendo de cómo sea la corriente, o serpentinas grandes. Si tenemos obstáculos detrás nuestro y no podemos hacer el lance trasero, haremos rodados estáticos o dinámicos. Podemos también generar línea floja luego de realizar esto. Estas son serpentinas pequeñas, medianas, o muy grandes. Luego del rodado, podemos hacer un bending de derechas, curva de derechas. O de izquierdas. Y si no tenemos obstáculos atrás. Y necesitamos generar línea floja, podemos lanzar hacia arriba, bajar la punta de la caña, que generará también mucha línea floja. La punta de la caña va hacia el cielo y luego la bajamos hasta el agua y podemos observar cómo se genera la línea floja. Como podéis ver, se genera línea floja y dependiendo de el sitio donde querramos hacer las curvitas, aceleraremos la bajada de la punta de la caña o la retardaremos. La Klinghammer es un buen patrón de mosca como indicador de picada para pescar a tándem. Cumple su doble misión, visible gracias a su poste y muy efectiva con las truchas.
Debemos montarla en tamaños grandes, para un anzuelo del 10 o del 12, y que así soporte bien el peso de la ninfa. Es importante tratar de imitar los colores de los grandes efemerópteros que eclosionen en esos momentos. En esas situaciones, veremos cómo en algunas ocasiones es más efectiva la mosca indicador que la ninfa con la que realmente queremos pescar. La pesca con tándem, utilizando una gran mosca seca o un muelle como indicador de picada y una pequeña ninfa, es una técnica muy eficaz en tramos de ríos someros, con lechos de canto rodado y con piedras dentro del cauce. Deberemos lanzar sistemáticamente a todas las posturas y clavar en el momento que veamos desaparecer el indicador. Dentro del grupo de ninfas barnizadas denominadas perdigones, la imitación llamada gasolina es una de las más efectivas y utilizadas. Los brillos irisados de esta imitación y la capacidad de navegar bien abajo, debido a su densidad y mínimo rozamiento dentro del agua,
serán las dos claves para provocar el ataque de los peces. El tamaño del anzuelo y el diámetro de la bola de tungsteno irán en función del tiro de la corriente y la profundidad a la que queramos bajar para colocar las imitaciones a ras de fondo. Las truchas se sitúan alrededor de las grandes piedras y en pequeños agujeros en el lecho del cauce. Las ninfas deberán barrer todas estas posturas, intentando que siempre lo hagan lo más cerca posible del fondo. Para poder aprovechar al máximo la efectividad de nuestras ninfas y perdigones, es importante observar si los peces comen las imitaciones en deriva muerta lanzando corriente arriba o, por el contrario, lo hacen en el momento que la línea mueve las moscas y ascienden al final de la deriva. En deriva muerta debemos acompañar las ninfas intentando mantener la línea tensa para poder detectar la picada y clavada. Si las imitaciones pescan en movimiento y cuando ascienden, alargaremos al máximo los lances y daremos al final varios tirones corriente arriba para que las ninfas suban y bajen. Esto suele provocar numerosos ataques y picadas.
Hemos llegado al final de este capítulo y hemos podido pescar diferentes ríos en distintos entornos silíceos. El Tormes, el Alto Tormes, en la zona de Gredos, río granítico. Hemos estado en el Bierzo, río Burbia, un entorno silíceo con gneis, esquistos. Y luego también hemos pescado el río Sorbe, lo que es un río silíceo de pizarras. También hemos estado en tramos regulados, como pueda ser el Luna, en la parte de León. Y bueno, intentar repasar todos esos ríos y todos esos ambientes. Y bueno, sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega. Y como siempre, espero que os haya gustado.